Diana. Ya, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar. La agenda, primero objetivos, definición, anatomía de los meniscos, la estructura ligamentaria de los meniscos, las variantes anatómicas, un poquito de biomecánica y las conclusiones y la bibliografía. Bueno, los objetivos de esta charla son revisar, recordar la anatomía de los meniscos, medial y lateral, recordar cuáles son las estructuras ligamentarias de sostén de los meniscos y conocer algunas de las variantes anatómicas de estos. Entonces, como definición, tenemos que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se asientan, como sabemos, dentro de la articulación de la rodilla, ¿no? Que su función principal es absorber los impactos que ésta pueda tener y así mejorar la estabilidad de la articulación y también hacer un balance de la carga que recibe. Aparte, también tienen otra función que, como la propiocepción, también se ha descrito, y también un poco en la circulación del líquido sinovial de la articulación, ¿no? Entonces, mira, en esta imagen podemos observar los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Recordar que el menisco medial tiene la forma de una C, el menisco lateral tiene la forma de una O, es más cerrada, más apretada. Ya luego vamos a describirlo mejor. Bueno, en este modelo tridimensional lo que queremos mostrar es esa forma de los meniscos con una superficie cóncava que se ajusta a la morfología de los cóndilos femorales, ¿no? La superficie. Y esto permite que haya un mayor contacto hace que el contacto con el fémur sea mucho mayor y mucho más perfecto, ¿no? En esta imagen vemos en una sección, ¿no?, de este mismo menisco haciendo un corte más o menos a esta altura, vemos cómo las fibras de colágeno discurren de esa manera, de una manera circunferencial, son estas azules que vemos acá, y esto van a brindar la resistencia que tienen, ¿no? Y discurren así de forma paralela en todo en forma así, longitudinal, todo en toda la circunferencia del menisco, ¿no? Y mientras que hay otras fibras, que son estas fibras radiales, que forman una red y brindan un soporte estructural a todas estas bandas de colágeno, ¿no? Y esa es la estructura básicamente del menisco, ¿no? Bueno, en esta imagen, para más que nada mostrar las partes en general de los meniscos, tenemos el cuerno anterior, los cuernos posteriores, el cuerpo, ambos. Y acá en sus zonas en su parte anterior, acá podemos ver la inserción de los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior. Y en esta imagen es más que nada para ver cómo se ven, ¿no? En esta es una imagen de resonancia en densidad de protones. Vemos el menisco como está. Se ven hipointensos, ¿no? Vemos que en esta zona se ven un poquito como un defecto, ¿no? Como unas fibras estriadas en esta zona, ¿no? Y esto corresponde justo a la zona de inserción con el ligamento cruzado anterior en esta zona, que se combinan y por eso se ven como un poco estriado esta zona, ¿no? Y así es como se ven. Ahorita vamos a ver más imágenes. Bueno, un poquito recordar la histología más, ya dijimos que son fibras circulares, fibras de colágeno dispuestas en forma circular, pero tiene tres capas, una capa superficial, una capa laminar y una capa principal central, que es la que está formada por fibras de colágeno. La capa superficial es una red de fibras delgadas, ¿no? Esa es la que señalaba como uno. La capa laminar, que es la que está en dos, ¿no? Esta zona de acá, que también está formada por laminillas más delgadas de colágeno que se distribuyen en forma radial, y la capa principal 3, la central, está formada por fibrillas de colágeno, estas sí orientadas en forma circular en toda la circun en toda la el borde circunferencial del menisco. Con respecto a la irrigación, es importante recordar que el principal aporte sanguíneo de los meniscos viene dado por las arterias geniculadas superior e inferior, ¿no? Y estas de aquí nacen todo lo que inerva el menisco, la porción tanto de los cuernos anteriores como de los cuernos posteriores. Como comentario, saber que al nacer los meniscos están bien, bien vascularizados, o sea, conforme uno va con estos van creciendo y va desarrollándose más o menos a los 10 años, y el menisco se aproxima a lo que es la irrigación del adulto, que es la siguiente, ¿no? Que vamos a recordar. Tiene tres áreas principalmente. Tiene una zona roja, que es este tercio exterior. Tiene una zona blanca, que es este tercio interno, y una zona intermedia, que es entre rojo y blanco, que es esta rosada. ¿Y por qué? Porque el tono de intensidad del rojo quiere decir de más a menos irrigado, ¿no? Recordando que la zona
los tercios interiores son los que tienen nada de aporte sanguíneo, ¿no? Dependen básicamente por mecanismo de difusión. El tercio intermedio sí tiene más o menos, es una transición en el que sí le llega gradualmente algo de perfusión, y el tercio externo sí es el que está mucho más irrigado, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos que el aporte sanguíneo está muy relacionado con la cicatrización, con los elementos necesarios para cicatrizar frente a una lesión. Entonces vamos a saber que lesiones que ocurran en esta zona más interna van a ser lesiones que muy difícilmente van a cicatrizar de una manera adecuada. En cambio, las que están más a la periferia, sí. Y entonces tienen más tendencia a recuperarse y a recuperar funcionabilidad, ¿no? Entonces acá básicamente así entran los vasos, ¿no? Los vasos, ramas de los geniculados, de las arterias geniculares superiores e inferiores, ingresan y discurren así, ¿no? Y tanto que a la zona blanca ya no, porque no le llega aporte sanguíneo, ¿no? Esta es una imagen con una tinción en tinta china para ver simplemente, ¿no? Ver cómo se ven los vasos. Miren, llega más o menos al tercio medio y esta zona, el tercio interno, ya no tiene aporte sanguíneo. Bueno, entonces ahora, en general, para recordar las diferencias, ¿no? Que como nos enseñaban en pregrado, la diferencia de los meniscos, había una mnemotecnia que era silo, ¿no? Que era la circular interna y el lateral. El interno, o sea, o el medial era en forma de C y el lateral era en forma de O, ¿no? Esto se cumple acá también, como esa mnemotecnia para el esófago. Pero acá también se cumple, ¿no? El lateral, el medial es el que, el menisco medial es el que tiene forma de C, que es más abierto, semicircular, es más grande que el menisco lateral, y su cuerno posterior es más grande que el cuerno anterior. En cambio, el menisco lateral tiene forma de O, es más apretado, más cerrado, y que es más pequeño que el menisco medial, y los cuernos anteriores y posteriores son casi del mismo tamaño. Sí. Uh-huh. O sea, acá, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El menisco lateral y el menisco medial. El menisco medial tiene forma más abierta, más en forma de C, y este más en forma de O, ¿no? Entonces, en estas imágenes, más o menos para ver, como ya les dije, cómo se veían los meniscos, se veían como imágenes con hiposeñal, ¿no? Vemos acá, ¿no? En este caso, en esta imagen, vemos unas imágenes, esta es una imagen en sagital. Acá, en esta zona, es la configuración, básicamente, mira, en un corte en sagital vemos cómo se ve como una corbatita el menisco, ¿no? Y acá, para ver la diferencia, lo que les decía, que el menisco medial tiene el cuerno posterior es más grande que el anterior, ¿no? Se ve acá, el posterior es más grande que el anterior, en cambio acá los dos cuernos son básicamente iguales en el menisco lateral. Entonces ahora vamos a, una vez que he visto esto, en marcos generales, vamos a ver la estructura ligamentaria de los meniscos, que tiene muchos ligamentos, tanto ligamentos de sostén como ligamentos que comunican entre ambos, ¿no? Entonces vamos a empezar por los ligamentos intermeniscales, que solamente es uno, que es el ligamento transverso, el ligamento geniculado también se conoce, ¿no? Es este ligamento que acá, ¿no? Que vemos acá en esta, que conectan los cuernos anteriores de los meniscos medial y lateral, este de acá. Digamos, es uno solo, no tiene, es uno. Y este ligamento, acá podemos ver en una sección de vista anatómica, en un cadáver, ¿no? Vemos claramente, ¿no? En ambos. Ahorita vamos a ver las inserciones, de dónde van, porque tiene variantes, o sea, hay tres variantes. Este ligamento intermeniscal o geniculado puede ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1... es porque el cuerno anterior del menisco, o sea, el ligamento, la inserción va al cuerno anterior del menisco medial y al margen anterior del menisco lateral, ¿no? Acá vemos, en esta zona, en la parte de arriba. Va del cuerno anterior del menisco medial al margen anterior del menisco lateral. El tipo 2 es, ¿qué es lo que pasa? La inserción pasan del cuerno anterior del menisco medial a la superficie profunda de la cápsula articular. No va exactamente al cuerno, ¿no? Acá iba al cuerno, en cambio acá va a la cápsula articular, a lo que envuelve. Y en la inserción de tipo 3, pasan de la cápsula articular anteromedial, o sea, todo es de la cápsula, a la otra cápsula. No tiene inserción propia en los cuernos anteriores de los meniscos, ¿no? Vemos de la cápsula a la otra cápsula. Esas son las tres. La más común es la primera.
Bueno, otro ligamento, ya vimos que el ligamento intermeniscal es uno, en cambio acá tenemos el ligamento de inserción tibial, o sea, lo que le va a unir a la tibia, que son cuatro ligamentos, que son básicamente también fibras de colágeno parte del menisco, que son parte de la estructura meniscal, que se extienden desde el cuerpo para convertirse en bases de inserción, tanto anterior como posterior, ¿no? Y estos son cuatro. Tenemos el ligamento de inserción anterior del menisco medial, del menisco lateral y el ligamento de inserción posterior del menisco medial y del menisco lateral. Entonces, empezamos por el primero. El ligamento, acá son las zonas de inserción, más o menos para ubicarnos, ¿no? Acá son las zonas de inserción de los meniscos laterales y los meniscos mediales. Estos son del ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Vemos que están bastante próximos, ¿no? Entonces, vemos que el ligamento de inserción anterior que del menisco medial tiene forma de abanico y une al cuerno anterior a la fosa intercondilia, ¿no? Estamos hablando del medial, a la fosa intercondilia. En cambio, el ligamento de inserción anterior del mismo menisco medial también se inserta en la fosa intercondilia, pero va más lateral al ligamento cruzado anterior y va protruye por toda la eminencia intercondilia, ¿no? Por toda esta eminencia. Y el ligamento de inserción posterior del menisco medial se inserta en la fosa intercondilia, también entre el ligamento cruzado, pero ya en esta zona, entre el ligamento cruzado posterior y la zona de inserción del menisco lateral, o sea, más o menos acá, en esta zona. Y el ligamento de inserción posterior del menisco lateral se inserta entre la eminencia intercondilia y las inserciones posteriores del menisco medial, en esta zona. Ahora lo vamos a ver. Bueno, estos básicamente son las inserciones de la base, de unión con la tibia, ¿no? Son cuatro. Ya vimos uno, el geniculado, que es uno, estos son cuatro, y los ligamentos menisco-femorales, ¿no? Que van a permitir la unión con el fémur, que son dos que tienen nombres propios, ¿no? Que también son bandas fibrosas que conectan básicamente los cuernos posteriores del menisco lateral con la porción lateral del cóndilo medial. Dentro de la escotadura intercondilia de esta zona, ¿no? Entonces tenemos el ligamento menisco-femoral anterior, también llamado de Humphrey, y el ligamento menisco-femoral posterior o de Risberg, ¿no? Este de acá. Entonces vamos a ver. El menisco-femoral anterior es este de acá, que vemos en esta zona, el que está en azul, ¿no? Que va acá. Ambos están rodeando al ligamento cruzado posterior, tanto por delante como por atrás. Entonces vamos a ver, el ligamento menisco femoral anterior va por delante del ligamento cruzado posterior y a menudo incluso se pueden confundir con el ligamento cruzado porque está tan, tan pegado, en un contacto bastante íntimo. Y lo que se puede hacer es para diferenciarlos, se hace una tracción. Y se observa que lo que se mueve es el asta posterior del menisco, ¿no? Esto en una artroscopía menciona que se pueden confundir, entonces simplemente traccionan y se dan cuenta que lo que se va a mover es el cuerno posterior del menisco, ¿no? Y el otro, el ligamento menisco femoral posterior, que es este que está acá, que va como dice, posterior al ligamento cruzado posterior. Y su inserción está también próxima al ligamento cruzado posterior en la escotadura intercondilia y en ocasiones también se pueden entremezclar, ¿no? Pero este ligamento suele ser un poco más grande que el de Humphrey, ¿no? Suele ser un poco más ancho. Este suele ser un poco más delgado. Y en su recorrido también es un poco más largo. En las imágenes, ahorita vamos a ver cómo se verían en imágenes de resonancia. En esta zona simplemente es para identificarlo, ¿no? Acá tenemos el ligamento cruzado posterior, vemos acá el ligamento menisco femoral anterior, menisco femoral posterior, todo tomando referencia al ligamento cruzado, ¿no? Estamos hablando en la parte posterior, todos con referencia al cuerno posterior. Como vimos en la parte anterior, tiene el ligamento intermeniscal, el geniculado, y este es el ligamento de sostén de la parte posterior. Bueno, en imágenes, ¿cómo se vería? Bueno, acá en esta imagen está bastante clarita el ligamento transverso, el ligamento geniculado, ¿no? Que como dijimos, habían variantes, habían unos que iban intercápsulas, ambas cápsulas, otros sí se insertaban en los cuernos, ¿no? Y bueno, en esta imagen de acá, lo que queremos mostrarles en esta imagen de resonancia
Básicamente, este es el ligamento cruzado posterior, el que estaría por delante es el ligamento menisco femoral anterior, y el que estaría por detrás es el ligamento menisco femoral posterior, ¿no? El de Humble y el de Wisp. Humble y el de Wisp. Bueno, ahora ya vimos otros ligamentos que también son considerados ligamentos, son los fascículos popliteomeniscales, que en este caso son dos, pero a veces pueden ser más, o sea, a veces no, no, estos hay variantes en el que se puede encontrar incluso otros mencionan, pero los dos más conocidos son los fascículos popliteomeniscales posteros superiores y los fascículos popliteomeniscales antero inferiores. Entonces, ¿qué son estos fascículos que también entran dentro de los ligamentos de sostén de los meniscos? Como sabemos, hay un tendón, que es un tendón bastante grande, que es el tendón popliteo, que es este de acá, el que está como 8 acá, el tendón popliteo, que está situado en la cavidad bastante profunda de la cara lateral del fémur, justo se mete en el surco popliteo, ¿no? Entonces, este tendón desciende formando un ángulo posterior en la rodilla, ¿no? Y a medida que pasa por el cuerno posterior del menisco lateral, este tendón se vuelve. Pasa a salirse de la articulación, ¿no? Y los fascículos popliteomeniscales son básicamente extensiones meniscocapsulares que se mezclan con estos para darle al tendón el pase al compartimiento intraarticular para que se meta dentro de la articulación, ¿no? ¿Sí se entiende? Bueno, acá, entonces, ¿cuáles son? Tenemos el fascículo popliteomeniscal postero superior y el antero inferior. El antero inferior se origina de la cara lateral del cuerpo del menisco lateral y se va todo en dirección ínfero-posterior hacia el suelo en el hueco popliteo, en el hiato popliteo. Y luego ya se fusiona con el músculo popliteo propiamente dicho. En cambio, el fascículo popliteomeniscal postero superior o sea, es el margen superior que de este es el margen superior del asta posterior del menisco lateral y que va al tendón popliteo, ¿no? Que es este de acá, el 10, ¿no? De esto sí, es como una bandita. Y este es un poco más largo, ¿no? Esta sección, esta imagen, es una imagen está acá, para ubicarnos, ¿no? Acá está el peroné, acá están los meniscos, ¿no? Es en esa zona del hueco popliteo, está un poco en un corte medio, es en una vista como que súpero lateral, inclinada, ¿no? Para poder visualizarlo. Eso. Entonces acá, ¿no? ¿Qué estructuras identificamos? Acá este es el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Bueno, acá este sería el ligamento, como les dije, ¿no? El que está posterior, el de Wisber, y el de Humphrey, ¿no? Los ligamentos meniscofemorales anterior y posterior. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, el menisco lateral, el menisco medial. ¿Qué más? Bueno, acá por debajo de acá, este de acá es el que les decía que era el ligamento, el músculo popliteo, y de ahí básicamente salen, ¿no? Los fascículos popliteomeniscales antero inferior y el popliteomeniscal postero superior. Entonces, acá, ¿cómo los veríamos en imágenes de resonancia? Bueno, en esta primera resonancia es una imagen potenciada en T2, que muestra los fascículos posteros superiores, que son estos de la flecha, las flechitas son estos delgaditos que vemos acá, con hiposeñal, ¿no? Y el postero superior y el postero superior, el de arriba, y el postero inferior, el de abajo, ¿no? Que forman el techo del hiato popliteo, ambos, ¿no? El de acá, ¿no? En esta otra imagen del medio, también es en T2, lo que busca mostrar es el fascículo postero inferior, que es este que muestra la flecha, este de acá, postero inferior, y el postero superior, que es este de acá, este delgadito, que es la punta de la flecha. Y en esta otra imagen, también de resonancia, para ver en caso de que esto es para mostrar una patología, ¿no? Y poderlo identificar, un desgarro, como se vería, ¿no? Toda esta flecha muestra una disrupción, se ha perdido ese ligamento. Se ha perdido el ligamento popliteo meniscal superior, ¿no? Acá vemos cómo se ha roto, ¿no? Acá el inferior está
indemne acá y el superior es el que se abre, el postero superior. Bueno, en estas imágenes, vamos a ver acá cuatro imágenes para identificar las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos, estas son secciones de un cadáver para ver, este es un cadáver y es una resonancia en el que vemos el asterisco, esto de acá es el ligamento popliteo femoral, ¿no? Y lo que muestra la flecha es el ligamento, este fascículo, el fascículo popliteo meniscal antero inferior, ¿no? Este de acá. Y acá lo veríamos en cómo se vería en una imagen cadavérica, ¿no? En un cadáver. Y en esta zona para ver el ligamento popliteo meniscal inferior, que es este más delgadito, es más delgado que el otro, ¿no? Este es más grueso, ¿no? Y este es más delgado, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Acá se puede ver también en la sección anatómica. Acá, para ubicarnos, acá está el peroné, ¿no? Y ahí va el ligamento, ¿no? Ahorita estamos viendo los ligamentos popliteo meniscales, el antero inferior y básicamente el antero inferior es el que vemos, ¿no? Entonces, esos son todos los ligamentos que tiene los meniscos. Hay, aparte, otros que se encuentran tienen cierto porcentaje de incidencia, que ya vendrían a ser, hay otros, por ejemplo, los meniscos femorales anteromediales, los meniscos femorales anterolaterales, que no se encuentran, entonces no son tienen menos porcentaje de presencia, ¿no? De estar presente. En cambio, los que hemos mencionado son los que solemos encontrar con más frecuencia. ¿Qué variantes anatómicas tenemos de los meniscos? Bueno, uno es el menisco discoide, ¿no? Que es, como su nombre lo dice, ¿no? Es parece un disco, el menisco, es más frecuente verlo en el menisco lateral, con una incidencia más o menos de 16%, y tiene incluso, hay clasificaciones cuando es incompleto, completo, o cuando es acá por ejemplo tenemos, esta de acá es un menisco. Acá en estas imágenes, ¿no? Tenemos los tipos. Acá es el incompleto, tenemos el completo, y estas son dos variantes, que son conocidas como las variantes de Risberg, también se conocen. O sea, cuando de acuerdo a si son totalmente cerrados o no se cierran, ¿no? No se cierra. Acá, por ejemplo, vemos que es bastante componente, es como casi como un disco. Acá es menos, y cada vez, acá incluso se cierra por completo el círculo, ¿no? En estas imágenes, ¿cómo se verían? En imágenes en resonancia, vemos en esta imagen, a ver, vemos, son imágenes ponderadas, todas son en T2, y vemos básicamente el menisco como toda, no vemos, ¿se acuerdan que se tenía que ver mucho más delgado en la zona interna? Pero no, acá vemos que abarca casi toda la superficie articular, ¿no? Toda la superficie. Debería verse como una corbatita, solamente un triángulo acá y un triángulo acá, pero no, se ve en toda la superficie. Ese es el menisco, la variante discoide de los meniscos, ¿no? Otra variante es el volante meniscal, que se refiere básicamente a una apariencia ondulada del borde interno del menisco, ¿no? Se ve como una zona ondulada, que hace una angulación, ¿no? Como acá podemos ver en estas imágenes, también en una vista coronal y es en una vista sagital, ¿no? En una vista se ve como una imagen, una curva ahí, que es una variante normal, que se puede confundir con desgarro, sí, si no, pero lo que se tiene que hacer es hacer en varios cortes para tratar de diferenciar de un desgarro y ver que es simplemente una angulación que hace el borde interno, ¿no? Ese borde que no tenía irrigación, ese borde es el que hace esta angulación, volante meniscal, es otra variante. Otra variante es el osículo meniscal, que es mucho más rara, el discoide, el menisco discoide es más frecuente, esta es mucho más rara, que básicamente compromete al asta posterior del menisco medial, se ha descrito más ahí, ¿no? Y su causa puede ser degenerativa, incluso traumática, y hay radiografías en las que se puede confundirse con un cuerpo extraño suelto ahí, ¿no? Pero ya en la resonancia uno puede ver con más detalle, ¿no? Pero también pueden simular un desgarro, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, ¿no? Vemos en esta imagen, pues, ponderada en T1, vemos el osículo en el cuerno posterior, ¿no? Que sería
en esta zona, vemos esta zona que simula como una solución de discontinuidad que puede parecer un desgarro, ¿no? Que es un, lo describen como un huesecillo meniscal o como un osículo meniscal. Otra variante, o sea, otra variante que también descrita como variante es la condrocalcinosis, que al igual que el anterior, que el mesículo medial, puede también, no, no, es más, pero es más frecuente, en este caso es mucho más frecuente y la resonancia nos permite ver claramente, ¿no? Vemos en esta zona, en una radiografía, se vería como como esta zona, ¿no? De hiperdensa fuera de la articulación, ¿no? En la articulación, fuera de la articulación, pero ya en la resonancia magnética se puede diferenciar bastante bien y se ve como un fragmento, como si el menisco estuviera desplazado hasta esa zona, ¿no? Es lo que señala acá, ¿no? Está desplazado y es básicamente la calcificación del menisco que ha hecho que haya una retracción, ¿no? Y esto. Y otra variante es la variante del cuerno anterior moteado del menisco lateral, ¿no? Que es una característica en el que se ven las imágenes del menisco lateral, se ve como una disrupción, así como bandas, ¿no? Como bandas intermitentes, que también es raro, pero se explica porque las fibras del ligamento cruzado anterior y la membrana de Sirovia se insertan en la raíz del menisco y dan esa apariencia estriada, ¿no? Eso es lo que le mencionamos al inicio, ¿no? Que parecían como unas estrías, pero era simplemente por la inserción. Pero hay casos en el que se ven mucho más las fibras y se ven totalmente como una, o sea, no se ven tan continuas como en el otro. En el otro se veían como unas fibras, ¿no? En cambio, acá se ven totalmente separados y también puede confundirse, ¿no? Con alguna lesión. Bueno, y hablar un poquito sobre la biomecánica de los meniscos. Sabemos que el papel principal de los meniscos, como ya les dijimos, es la transmisión de la fuerza articular, ¿no? Entre el fémur y la tibia, ¿no? Y su función principal dentro de ellas también es soportar la carga. Entonces, la rodilla es una articulación sujeta a bastante comprensión axial en su eje axial. Entonces, las fuerzas de comprensión discurren en todo el contacto de la articulación, ¿no? Y generan tensiones. Por eso es que estos meniscos permiten distribuir las tensiones del peso de tal manera que el área de contacto y la superficie entre la parte ósea genere la menor tensión posible, ¿no? Y así para evitar cualquier tipo de lesiones. Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, queremos ver cómo la articulación de la rodilla cuando está sometido a una carga profunda, a una flexión y soporta durante una flexión profunda. En esta imagen, el cuerno posterior, en la primera imagen, el cuerno posterior del menisco medial se aplasta contra el borde posterior de la meseta tibial y genera una compresión, mientras que en esta otra imagen vemos que el cuerno posterior del menisco lateral se ha movido hacia, como si hacia afuera de la meseta tibial, ¿no? Para lograr que la distribución de la carga soporte toda la carga en una flexión profunda. Acá básicamente para ver en gráfico cómo se distribuye la fuerza, ¿no? La transmisión de la carga parte por sus fibras de colágeno en forma circular, van a hacer que las compresiones axiales actúen de esa forma, ¿no? Axial y se distribuya de forma radial y eso también induce a que las tensiones sean más distribuidas de forma homogénea y resista más a todas las fuerzas y esto ayudado de los ligamentos, ¿no? Que forman y dan toda la estabilidad al menisco. Bueno, esto es todo con respecto a la anatomía de los meniscos. Como conclusiones de esto, podremos mencionar que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de media luna, que desempeñan muchas funciones importantes y su estructura anatómica y su biomecánica están íntimamente relacionadas con su función. Los meniscos están unidos dentro de la articulación por varias inserciones ligamentarias. Tanto de los cuernos anteriores y posteriores, y también de estructuras accesorias que brindan su estabilidad. Y es importante familiarizarnos con estos ligamentos, con los nombres, con los lugares de inserción, incluso con las variantes, para poder diferenciar de lo normal, de lo anormal, ¿no? Y poder disminuir los errores de interpretación. Y bueno, eso es todo con respecto a la anatomía, esta es la bibliografía, y gracias. Gracias, doctora Aliaga. Ah, bonita su presentación. Muy bien, Darwin, adelante.
Gracias, doctor. Muy bien, también felicitaciones a Juliana, que está bien, bien enfocado ese tema de la anatomía meniscal y la evaluación de los meniscos, ¿no? Vamos a ver, y de todo lo que ha evaluado y hemos visto en la presentación de Juliana, vamos a ver un poco en lo que es en resonancia magnética. A ver, déjeme compartir mi pantalla. Darwin, no vemos tu presentación. A ver, doctor, qué raro. Déjame ver si, no sé si es el PAX. Sí, doctor, necesito que se me hace es el PAX. Ahora se debe ver, ¿sí? ¿Se ve? Ahora se ve. Ya, listo. Entonces, bueno, este tema de meniscos es un tema bastante importante, ¿no? Luego de la patología del compartimento anterior, la patología meniscal y ligamentaria viene en segundo término, ¿no? Casi acompañados a la par. En este punto es importante siempre tener en cuenta la anatomía. Como todo músculo esquelético, siempre es importante la parte anatómica, ¿no? Y en la parte meniscal es aún mucho más importante. Entonces, cuando enfocamos la parte meniscal, empezamos siempre viendo el plano coronal. Empezamos en la parte, en el plano coronal. Entonces, cuando hablamos del plano coronal, siempre nos empezamos o en el lado medial o en la región lateral, ¿no? En este caso empecemos en la región o en el menisco medial. Siempre la morfología tiene que ser en morfología triangular, tanto cuerno anterior, región corporal y cuerno posterior. Como les había mencionado su compañera, el menisco medial, voy a poner aquí el plano axial. El menisco medial, ustedes pueden ver, es mucho más amplio y abierto
a comparación del menisco lateral, que es cerrado y más pequeño, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación del menisco medial, siempre tenemos que imaginarnos como una C. Esa morfología hace de que los ligamentos de inserción, que son nuestros medios de fijación más importantes, se establezcan hacia las partes más periféricas, ¿no? Entonces, a diferencia del menisco lateral, el menisco medial, sus puntos de inserción anterior y posterior van a ser mucho más hacia la periferia. Como les decía, tiene que tener una morfología triangular. El diámetro transverso a nivel del punto medio de la región corporal debe alcanzar máximo un diámetro de 14 milímetros. En todas las secuencias, ya sea sensible a fluido, ya sea un T1 como estamos viendo acá, o una secuencia T2 como estamos viendo en esta otra imagen, en todas se tienen que ver hipointensas. ¿Okay? En todas se ven hipointensas. Podemos ver imágenes hiperintensas dentro del menisco, como por ejemplo en este T1, ¿no? Miren, hacia la periferia encontramos esta área de mayor señal, o en esta secuencia sensible a fluido, también podemos encontrar áreas de mayor señal. La interpretación de estas hiperseñales tiene que ver de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al contexto clínico, ¿no? Porque estas hiperseñales pueden representar o uno, que es las estructuras vasculares, como ya les ha mostrado su compañera, más o menos abarcan el tercio externo o periférico del menisco, puede corresponder a tejido conectivo que principalmente en el menisco medial se extiende desde la unión menisco-capsular. En uno de los gráficos histológicos que les mostraba su compañera, se observaba cómo de la unión menisco-capsular se extendían fascículos de tejido conectivo que se introducían hacia la región central del menisco. Entonces podemos ver esas hiperseñales dentro del menisco. Pueden corresponder a áreas de proceso degenerativo, ¿no? Es decir, el menisco ha ido perdiendo o disminuyendo su cantidad de tejido conectivo y siendo sustituido por componente hídrico, por lo que vamos a ver, sobre todo en las secuencias ponderadas en T2, que presentan mayor señal. Y si estas ya presentan extensión o mayor hiperseñal y extensión hacia una de las superficies articulares, entonces ya vamos a pensar en desgarros. El menisco tiene tres partes bien reconocidas: el cuerno anterior, la región corporal y el cuerno posterior. En el menisco medial, estas tres regiones casi son proporcionales entre sí, por lo que es más amplio, ¿no? En cambio, en el menisco lateral, la región corporal siempre presenta unos milímetros más de ancho que los cuernos anterior y posterior. Listo. Entonces, una vez que ya reconocemos los meniscos y su localización normal, y otro punto importante también para ver de la localización, es que siempre tomamos como punto de referencia el borde más externo del platillo tibial y no del cóndilo femoral, porque los cóndilos femorales presentan muchas variaciones anatómicas. En cambio, los platillos tibiales no presentan tanta variación anatómica, por consiguiente, estas las podemos usar de referencia para ver si el menisco está extruido o no. Entonces, el menisco siempre debe encontrarse a nivel intraarticular. Lo máximo permitido que puede estar protruyendo por fuera del borde o del margen del platillo tibial es de 2 milímetros. Más de 2 milímetros, o sea, 3 milímetros o más, ya se considera extrusión del menisco. Aunque hace unos 2 años más o menos salió un artículo de un hospital de Hong Kong, de la revista de Hong Kong de medicina, que ya decía que más de 2 milímetros ya debemos tener sospecha de algún tipo de lesión, sobre todo del cuerno posterior o de la raíz meniscal posterior. Pero en general el consenso en la actualidad aprobado es el de 3 milímetros. Entonces, su localización netamente intraarticular. Muy bien. En general,
Esa es la morfología meniscal. Existen algunas variantes, como les ha mostrado su compañera, que pueden haber, por ejemplo, el menisco discoide, cuando tenemos un menisco mayor, en diámetro transverso mayor de lo normal, ¿no? Es decir, estamos hablando más de 14, 15 milímetros. Y vamos a ver un ejemplo ahorita. Un punto importante también que les he mencionado son los puntos de fijación. Entonces, los primeros puntos de fijación corresponden a las raíces de inserción. El menisco medial, o ambos meniscos, tienen dos raíces de inserción, anterior y posterior. Vamos a ver primero el del menisco medial. Entonces, si nosotros nos colocamos en el plano sagital, ¿no? Localizamos el plano sagital, la parte más externa, la periférica, y encontramos el cuerpo del menisco, ¿no? Vamos entrando, vamos yendo hacia la región medial, vemos el cuerpo, ya va apareciendo el cuerno anterior, va apareciendo el cuerno posterior, seguimos introduciéndonos, el menisco, la región corporal cada vez más adelgazada, y estamos viendo únicamente el borde libre del cuerpo meniscal, y ya se demarca mucho mejor el cuerno anterior y el cuerno posterior. En el siguiente plano ya básicamente estamos con el cuerno anterior. Entonces sigamos al cuerno anterior, el cuerno anterior, vamos avanzando y miren cómo se va extendiendo hacia la región más anterior del platillo tibial. Vamos viendo, vamos avanzando, miren, todo este es el menisco y poco a poco ya se va cambiando esa histología netamente fibrocartilaginosa hacia una histología con mayor contenido mucinoso y de colágeno que va a contener las raíces meniscales. Miren, se extiende y llega hacia la región más anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de la raíz de inserción anterior del menisco medial, siempre tenemos que fijarnos en el margen anterior del platillo tibial. ¿Okay? En el margen anterior del platillo tibial, miren cómo se extiende hacia la región más anterior. Entonces ya encontramos que la raíz está insertando en el platillo tibial. A diferencia del menisco lateral, vámonos al menisco lateral, ¿no? Miren, este es el menisco lateral, la cabeza del peroné, la región corporal. Vamos entrando hacia la región medial, el cuerpo meniscal, cuerno anterior, cuerno posterior, ¿no? Seguimos avanzando y estamos viendo el borde libre prácticamente del cuerpo meniscal, cuerno anterior, cuerno posterior. Y miren cómo no se dirige hacia la parte anterior del platillo tibial, sino se cierra, ¿no? Recuerden que el lateral va agarrando como una forma de O, ¿no? Casi como una forma de O. Entonces la raíz anterior y miren dónde se inserta. Casi hacia la región central del platillo tibial, ¿no? Adyacente a la espina tibial y donde se inserta el ligamento cruzado anterior. Tanto así que la raíz anterior del menisco lateral entrecruza fascículos con el ligamento cruzado anterior a nivel de la huella de inserción. Entonces, en este punto, cuando se producen las microtraumas a repetición o las injurias crónicas, se producen microfracturas, microabulsiones, áreas de delaminación y por consiguiente esto se va llenando de líquido. Por eso es relativamente común encontrar en estas regiones distales del ligamento cruzado anterior áreas de mayor señal, como señal líquido, ¿no? Porque esas son las zonas que se están delaminando. Y también es común encontrar que en la huella de inserción, tanto del ligamento cruzado anterior como de la raíz del menisco lateral, se encuentren gangliones quísticos intraóseo. ¿Ok? Entonces siempre van a encontrarte en bastantes rodillas que vean formaciones quísticas a este nivel. Recuerden, estos no son quistes subcondrales. En esta región central de la tibia, del epífisis tibial, no hay cartílago. El cartílago es únicamente en esta zona de carga, ¿no? Medial y lateral. Pero en esa región central donde están las espinas tibiales y las inserciones ligamentarias, no hay cartílago. Por consiguiente, no debemos llamar
quistes subcondrales, sino estas son ganglios quísticos intraóseos. Listo, entonces ya vimos la diferencia de los dos ligamentos raíces de inserción. El medial, ¿no?, que se cierra hacia la parte más anterior y queda por delante del ligamento cruzado anterior. En cambio, la raíz del menisco lateral entrecruza fascículos con el ligamento cruzado anterior. Muy bien, regresemos al menisco medial. Otra vez, cuerpo, cuerno posterior, cuerno posterior, cuerno posterior. Ya está dirigiéndose hacia su inserción posterior tibial, ¿no?, y ya va cambiando hacia la raíz meniscal y se inserta profundo a la inserción del ligamento cruzado posterior, ¿no? Profundo a la inserción del ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Entonces, miren, se ha abierto bastante el menisco, ¿no? Podemos ver las dos raíces de inserción y vemos que la mejor forma de ubicar la raíz de inserción posterior es encontrando el ligamento cruzado posterior y profundo a él ubicamos la raíz. Es importante porque el menisco medial, si nosotros lo vemos en el plano coronal, miren el menisco medial, la raíz anterior muchas veces se puede visualizar, otras veces no se visualiza dependiendo si el corte ha dado exacto en la zona de inserción, ¿no? Pero más o menos nos da una idea por dónde está la raíz. Luego viene el cuerno anterior, la región corporal, el cuerno posterior y evaluamos la raíz de inserción posterior, ¿no? En nuestro plano, en nuestra secuencia ecogradiente, lo voy a poner acá, miren, se ve mucho mejor nuestro cuerno posterior y la raíz de inserción posterior del menisco medial. Es importante que evaluemos siempre la raíz posterior porque es la que va a tener mayor cantidad de lesiones en cuanto a raíces, en cuanto a lesiones de raíces, ¿no? Seguro que en la próxima clase que vamos a ver lo que es desgarros meniscales, de hecho que nos van a tocar un poco el tema sobre la raíz de inserción y sus desgarros. Entonces, siempre es importante ver porque esta es la principal causa de extrusión del menisco, sobre todo el cuerpo meniscal. Cuando al doctor Resnick le preguntaron si se tuviera que quedar con una sola secuencia y con una sola imagen de toda la resonancia de rodilla, ¿con cuál sería? Dice. Y él dice, me quedaría con este plano, con esta imagen, donde puede evaluar las raíces de inserción y parte del menisco. En este plano también se puede evaluar parte de la inserción del ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Y nos daría una idea mucho más amplia de lo que está sucediendo en esa rodilla. Entonces, siempre es importante que evaluemos esta raíz de inserción posterior del menisco medial, sobre todo, del menisco medial, sobre todo. Muy bien, volvamos a nuestro plano. Entonces ya evaluamos la raíz posterior. Ahora nos vamos al menisco lateral, igual la región corporal, ¿no? Vamos avanzando y miren cómo la raíz, no se abre hacia la región posterior como el menisco medial, sino se va cerrando, ¿no? Entonces, tanto así que miren qué tan cerca se juntan las dos raíces. Esta es la raíz anterior y miren, y esta es la raíz posterior. Miren, es bastante próxima. Entonces, la anterior está bastante relacionada con el ligamento cruzado anterior y la raíz posterior, justo inmediatamente posterior o donde culmina la inserción del ligamento cruzado anterior. Entonces, pero ahí están las dos raíces del menisco lateral. En cambio, del menisco medial, completamente abiertas. Estos son los dos puntos de fijación más importantes de ambos meniscos. ¿Okay? Las raíces de inserción anterior y posterior. Luego de ello, existen otros puntos de fijación. Por ejemplo, tenemos
el ligamento transverso genicular, ¿no? Con sus diferentes tipos, ¿no? Generalmente tres. Pero, ¿cómo lo vemos? A ver. Depende si es en algunas situaciones es mucho más fácil verlo en DPFATSAT o algunas veces en el T2, ¿no? Acá tal vez en el T2, si es que tiene, ¿no? Si no, buscamos en otra rodilla, a ver, veamos en otra rodilla. Doctor, ¿se ve la pantalla del plano coronal y sagital o se ve el axial? No, se ve el coronal y sagital, arriba. Ya, perfecto. Ya, a ver, veamos en esta otra rodilla, porque normalmente cuando buscamos el ligamento transverso tenemos que ubicar la raíz de inserción anterior y a ese nivel se desprende también el ligamento transverso. No, tampoco. Qué mala suerte. A ver. No hay, a ver. Y aquí está. Y entonces vemos, ¿no? El cuerpo meniscal, se forma la raíz, perdón, el cuerno anterior, el cuerno posterior. Entonces, miren acá del cuerno anterior, este extremo superior y anterior, hipointenso, miren, se desprendió, ya se desprendió, miren, ¿no? Va avanzando y se encuentra la otra raíz. ¿Ve? Ya está, ¿ven? Entonces, es importante que aprendan a ver este, sobre todo a nivel de la inserción en el menisco lateral, porque aparenta un desgarro meniscal, ¿ya? Entonces, si vemos acá en el T2, miren, aquí está el del cuerno anterior, entonces miren acá, esto. ¿Ves? Entonces, este es un pitfall para la la evaluación de desgarros meniscales, ¿no? Entonces, siempre tengámoslo en cuenta. Ahora, existen otros ligamentos que son inconstantes, que se llama los oblicuos, ¿no? Acá tengo un ejemplo. Miren, existe unas variantes que son los ligamentos menisco-meniscales oblicuos, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, este es el menisco, este es el condilo lateral, el medial, ¿no? Entonces, miren, del cuerno posterior del menisco lateral se extiende un fascículo oblicuo, miren, que se extiende hacia el cuerno anterior del menisco medial. ¿Ok? Este es el ligamento oblicuo menisco-meniscal.
Entonces, esta es una variante que no es muy frecuente, pero para que lo tengan en cuenta y no se confunda con un flap meniscal o con un desplazamiento de la raíz o de un desgarro meniscal, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta estas variantes anatómicas. Aparte de estas raíces de inserción, el menisco, cada uno de ellos ahora tienen otros puntos de fijación también, los cuales son importantes conocerlos. Uno es el menisco medial. Recuerden que en el menisco medial, la cápsula articular se encuentra prácticamente adosada a la periferia del menisco. Por eso es que el menisco medial es poco móvil comparativamente al menisco lateral, ¿no? Entonces, el componente profundo del ligamento colateral medial y la cápsula articular se encuentran insertos en el menisco. Vemos acá esta imagen hipointensa lineal que corresponde al ligamento menisco femoral y esta otra imagen que corresponde al ligamento menisco tibial. ¿Okay? Entonces, este es el componente profundo del ligamento colateral medial y prácticamente adosada a ella está recorriendo la cápsula articular. Entonces, todo esto es la unión menisco-capsular. Cuando nosotros evaluamos en un plano coronal, no debemos observar áreas de hiperseñal entre la cápsula y el menisco, ¿no? Hiperseñal, me refiero a esa señal líquido, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Estas son áreas de mayor señal, pero lo que ustedes ven en el ligamento se encuentra engrosado, tiene cambios secuelares, ¿no? Obviamente ha sufrido algún trauma previamente este paciente, ¿no? Y tiene áreas de mayor señal, pero no son desgarro, ¿no? Para que nosotros veamos desgarro, tiene que ser áreas, la hiperseñal como señal líquida, ¿no? Entonces, si observamos en esta región, únicamente estamos viendo que se encuentra bien adosado y sin signos de desgarro meniscocapsular. En el plano coronal se ve así, y en el plano sagital, de igual manera, ¿no? Nosotros vamos para evaluar, vamos a ver que viene la raíz posterior, ¿no es cierto? El cuerno posterior, y ya miren, toda esta lámina que ustedes ven hipointensa, esa ya es las láminas, es como está insertándose el menisco con la cápsula articular, ¿no? Toda esta región, miren, todo esto está inserto, ¿no? En esta región existen algunas irregularidades que a veces pueden engañarnos como desgarro, pero básicamente son a veces algunos artefactos, a veces sí existen algunas irregularidades por microtraumas, ¿no? Pero es importante que nosotros veamos esta morfología triangular. Si nosotros perdemos esta morfología triangular y en un momento vemos que esto está trunco o truncado, ya debemos sospechar que se está produciendo focos de o áreas de desgarro en la unión meniscocapsular, lo que se conoce como las lesiones tipo RAMP. Eso lo vamos a ver en desgarros meniscales, ¿no? Entonces, siempre observar que en el menisco medial, la cápsula articular tiene que ir adosada al menisco, ¿no? Entonces, en el plano sagital vemos así, y en el plano coronal tenemos que verlo de esta manera, ¿no? Entonces, en el menisco medial, básicamente ese es su otro punto de fijación del menisco. Ahora, en el menisco lateral tiene un par de ligamentos más. Unos son los ligamentos menisco femorales, ¿no? El menisco, este es el menisco lateral, nos vamos hacia el cuerno posterior, y en el cuerno posterior, ustedes ven, ¿no? Este es el cuerno posterior, y miren esta extensión hipointensa que se dirige hacia el cóndilo femoral. Este es el ligamento menisco femoral y existen dos ligamentos, ¿no? Uno que es anterior, que se conoce como Humphrey, y el otro que es posterior, que se conoce como Risberg. Estos se encuentran adyacentes al ligamento cruzado posterior. Entonces, lo normal, cuando uno quiere identificarlos, se ubica en el punto medio del ligamento cruzado posterior y
las dos formaciones hipointensas, ya sea fusiformes, redondeadas, elongadas, dependiendo cómo coge el corte, porque o sea, recuerden que no es una trayectoria estricta, ¿no? O sea, es diferente, hasta en el mismo, en el grosor mismo varía entre ambos ligamentos, es que van a encontrar, ¿no? Ahora, en este caso, solo en el 10% o menos de pacientes se encuentran los dos ligamentos, ¿no? El que es más frecuente encontrar siempre es el ligamento de Risberg y el menos frecuente es el ligamento de Humphrey. Entonces, sigamos al de Humphrey. Generalmente el Humphrey hacia la inserción femoral es un poco más difícil de seguir, pero tratemos de seguir. Miren, si nosotros subimos, prácticamente ya se va a perder en lo que es la amplia inserción que tiene el ligamento cruzado posterior en el cóndilo femoral. Si nosotros descendemos, miren, desciende hasta encontrar al menisco, ¿no? Miren, este es parte del ligamento, desciende hasta encontrar al menisco. Y en el ligamento de Risberg, ¿no? Que es la región más posterior, el ligamento más posterior, vamos a ver hacia la parte proximal, y así se logra identificar, miren, si se logra identificar cómo se inserta en el cóndilo femoral, ¿no? Si nosotros seguimos descendiendo, estamos viendo este hipointenso, por acá ya no se nota bien, pero debe estar descendiendo por esta zona hasta encontrar al menisco, ¿no? Miren, en este punto encontró el menisco. Acá. Y ahí es donde se encuentra. Vamos a ver si en el plano, en una anatómica nos vemos mucho mejor. Vemos el ligamento. Vamos descendiendo, ¿no? Vamos descendiendo. Ya con todo, se confunde un poco con todo lo que es parte del grosor y la cápsula, sin embargo se puede identificar en esa zona más hipointensa, seguimos descendiendo hasta que encuentra a la raíz posterior del menisco, ¿no? Entonces, este es el ligamento de Risberg. Esos son los ligamentos meniscofemorales que sirven de sujeción para el menisco lateral. Y por último, y no menos importante, es más, diríamos que es de los más importantes, son los meniscopopliteos. Entonces, para ello nosotros localizamos a nuestro tendón popliteo, ¿no? Recuerden, el tendón popliteo se inserta en la fosa poplitea, que está por debajo del ligamento colateral lateral, este es el cóndilo femoral lateral, este es el epicóndilo. A nivel del epicóndilo está inserto el ligamento colateral lateral. Por debajo del ligamento colateral lateral se encuentra la fosa de inserción del tendón popliteo. Entonces, a este nivel debo encontrar y aquí localizamos al tendón popliteo. Nosotros vamos, desciende, ¿no? Y va a descender hasta formar todo este triángulo que es el músculo propiamente dicho, ¿no? Este es el platillo tibial y todo este es la estructura muscular. Entonces, en el plano coronal es normal encontrar el tendón popliteo, un espacio libre que se llama el hiato popliteo, ¿no? Y hacia la región proximal vamos a ver esta pequeña imagen lineal hipointensa que es el primer ligamento menisco popliteo. Y hacia la región inferior debemos encontrar el segundo ligamento, ¿no? En este caso no se observa bien. El hiato popliteo no está muy, muy abierto porque en algunos pacientes se nota mucho más marcado esto, ¿ya? Pero siempre tener en cuenta y revisar dos planos anteriores y dos planos posteriores a esa zona para que ustedes estén seguros que lo que estamos viendo es el hiato popliteo y no confundirlo con un desgarro meniscal. En el plano sagital deberíamos ver mejor estos ligamentos. Veamos. Entonces, vamos, este es el tendón popliteo. El ligamento que estamos viendo que se extiende desde el cuerno posterior del menisco hacia el tendón popliteo en esta región inferior es el ligamento anteroinferior. Y el que se va a extender hacia la parte superior es el postero superior.
son los dos ligamentos que están constantes, ¿no? Existe otro tercer ligamento, que es el antero superior, que es el más inconstante de todos, ¿no? Los que sí son constantes son el antero inferior y el postero superior. Veamos si tenemos por acá algún paciente que podamos ver mejor. Ya acá se nota mucho mejor, ¿no? Miren. Tendón popliteo. El primer ligamento que está más caudal, que va del menisco al tendón popliteo, es el ligamento anterior inferior, ¿no? Menisco popliteo anterior inferior. Y si nosotros seguimos subiendo, vemos este otro que va a alcanzar al tendón popliteo, que es el postero superior. Estos ligamentos no lo imaginen como un hilo o como una cuerda, ¿no? No, no es así, sino tienen que imaginarlos como una sábana, como una plancha, que va del menisco al tendón, ¿no? Entonces es como una poneurosis, algo así, ¿no? Vulgarmente hablando. No porque lo veamos acá, se van a imaginar como que es como un ligamento, como una cuerda, ¿no? No es así, ¿no? Es como una extensión aponeurótica, que está sujetando entre tendón popliteo y menisco lateral. Entonces es importantísimo que evalúen. Si nosotros, ahora que veamos el ángulo postero lateral, de los 20 ligamentos que se describen en el ángulo postero lateral, los que están relacionados con el tendón popliteo son los más importantes y que siempre los tenemos que evaluar. Y de entre ellos están estos dos, el antero inferior y el postero superior. ¿Ok? Entonces, miren, acá también se nota mucho mejor el ligamento de Ruisbert. Vemos acá hipointenso, desciende, desciende, desciende y encuentra al cuerno posterior del menisco lateral, ¿no? Listo. Entonces, estos son los medios de fijación de nuestros meniscos, tanto medial como lateral. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pregunta, muchachos. Jesús, Alberto, Luis. Doctor. Sí, Jesús. Bueno, ¿qué tal? Habló una parte de lo que es los procesos degenerativos que sufren los meniscos. Y a veces, confundo, o a veces se pueden confundir con desgarros, ¿no? Y más o menos, si hay alguna pista, ¿no? Para no confundirlo con los desgarros, ¿no? Porque a veces se pueden pasar, ¿no? Por desgarro los procesos degenerativos, ¿no? Mixoides. Confundir. O sea, no sé si la palabra sería confundir, sino tal vez es definir, ¿no? Definir si es desgarro o no, que finalmente es el quid del asunto, ¿no? El detalle de los cambios degenerativos es que muchos de ellos se presentan primero como fibrilaciones o irregularidades, ¿no? Entonces, y en esos casos en los que es difícil definir si hay desgarro o no hay desgarro, ¿no? O si decirle desgarro, porque desde el momento que uno dice desgarro meniscal, ese va a cirugía, ¿no? Ahora depende qué tipo de cirugía se le puede hacer a ese paciente, dependiendo también del tipo de desgarro, ¿no? Pero tendríamos que ver las imágenes, ¿no? O sea, seguro que en la próxima clase vamos a ver
cuáles son los criterios para decir desgarro meniscal, ¿no? Y apoyarnos en esos criterios para definir si es lo que estamos viendo únicamente proceso degenerativo o si ya corresponde a desgarro, ¿no? En este caso, vemos una de las variantes que ha mostrado su compañera, que es en el borde libre del cuerpo del menisco medial. Se ve esta morfología ondeante del menisco, ¿no? El que se llama menisco volante o el fluence meniscal, ¿no? Este es básicamente porque el menisco en extensión, y sobre todo el menisco medial, que no es tan móvil, como tiene como una, como en la región, en el borde libre, es decir, la parte más interna, como que es relativamente redundante, entonces nosotros en la resonancia le vamos a ver con esta morfología ondeante, ¿no? Pero esta, por ejemplo, cuando se ve en flexión, esta se extiende y ya pierde esa morfología ondeante, ¿no? Entonces este es el menisco volante o el fluence meniscal. Listo, y a ver si por acá hay un ejemplo más. Ya, a ver, este paciente, ¿no? Entonces, este paciente ya vemos si se ve el edema, todo el edema de la cabeza, el peroné, ¿no? Está con fractura. Se ve cambios artrósicos, ¿no? Se ve todo el, si comparamos con el T1, paciente de 90 años, ¿no? Ya tiene derecho también. No colabora mucho, mira, hay movimiento. Se ve movida la resonancia, pero ya se ven estas gruesas formaciones, ¿no? Miren estas gruesos osteofitos marginales, ¿no? A los cóndilos femorales, platillos tibiales. Si hacemos la evaluación de los meniscos, ¿no? Completamente alterado y irregular. Mira, por ejemplo, si yo veo este menisco y le estoy viendo, ¿no? Disminuye de volumen, ¿no? Miren, prácticamente el borde libre no llega a los 14, 15 milímetros que es normalmente, ¿no? Vemos cómo está disminuido de volumen, irregular, alterado. En este punto, ¿uno podría decir desgarro meniscal? No, yo no podría decir en este punto, no puedo decir desgarro meniscal, porque no cumple ninguno de los criterios para desgarro meniscal, ¿no? Únicamente que esté irregular, que hay fibrilación, que sí, degenerativo, sí, pero como desgarro meniscal, no. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Con varios ejemplos de tipos de desgarro. Pero acá hay otro punto que es importante a tener en cuenta. Juliana, ¿te llama algo la atención? Doctor. De nuevo. Esas. Perdónalo, doctor, nos está corriendo. Ahí nada más. Bueno, por gusto lo corría porque ahí te he puesto ya en la imagen clave. ¿Nada? ¿Alguien? Ah,
A ver, un R3. Alberto, ¿qué te parece? Ramírez, buenas noches. Doctor Darwin, buenas noches. Buenas noches con todos. Lola, buenas noches. Lo que yo estaba viendo es que el menisco lateral, doctor, me parece que hay cambios degenerativos. Está pequeño. Los dos meniscos, sí. Y que veo también la inserción, ¿no? El hueco popliteo, ¿no? Del tendón popliteo y también incremento de señal. Ya, ya, bueno. De ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los cambios gonartrósicos, pues, ¿no? Que sí se ven tanto en los cóndilos como también en los platillos tibiales, ¿no? Hay lesiones a nivel del cartílago articular en ambos lados, ¿no? Y ahí está bien, sí, tiene bastante gonartrosis. ¿Alguien más ve algo? El edema también en la cabeza del peroné, doctor. Ajá, sí, hay fractura, ¿no? La cabeza del peroné. Sí, ahí había una fractura, sí. ¿Alguien más ve algo? Doctor, me parece también el cruzado, ligamente cruzado. Este sería el posterior, si no me equivoco. Hay un, este es el anterior. Este, el anterior. Sí. Bueno, difícil, ¿no? O sea, así viendo una imagen tan estática, difícil, ¿no? O sea, sí, tal vez lo movemos, podríamos ver un poco más y vemos que el cruzado tiene ya degeneración quística y todo eso, ¿no? Pero sí, un poco difícil. ¿Ves? En cuanto a meniscos. Sí, no. Nada, a ver. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué sería, Juliana? Doctor, sería dentro de las variantes, podría ser osículos meniscales. Claro, es un osículo meniscal. Mira, aquí está el menisco, ¿ves? Aquí está el menisco. Este es el osteofito, es el prominente osteofito que estamos viendo acá también, el osteofito. Debajo de él está el menisco y estamos viendo acá. No, este es un osteofito, ¿no? Este es un osteofito, pero en esta región donde está el menisco, mira, acá está el menisco, y en toda esa región del menisco, todo es, miren, señal del hueso. Miren, aquí está el hueso, la misma señal en T1. En las secuencias, este es un estir, está saturando la médula ósea, igual, está saturando y se ve hipointenso. Si me voy a T2, miren, aquí está, T2. La señal del hueso, hiperintensa, y miren acá, igual, hiperintensa, ¿no? Si me voy al T1, al DP Fatsat, igual, ¿no? Se ve la saturación del hueso y la saturación del osículo meniscal. Entonces, siempre tener cuidado, siempre es importante evaluar los planos anatómicos en cualquier articulación. La otra vez está escuchando en una charla el año pasado, creo que un famoso radiólogo argentino
que decía yo, necesito tres secuencias nada más para ver articulaciones, ¿no? Dame los tres de BFATSAT y lo leo. Sí, puede ser, ¿no? Pero es importante ver los planos anatómicos, ¿no? Y miren, si no vemos este plano anatómico, a cualquiera se le pasa que aquí hay un osículo meniscal, ¿no? O sea, tranquilamente si uno está viendo solamente el DPFATSAT o la secuencia sensible a fluido. Pues nuestro gol estándar para la evaluación, en este caso tiene que ser en la secuencia anatómica. Entonces así se ve un osículo meniscal. Listo, jóvenes. Entonces hemos visto cómo se ve el menisco, cómo se tiene que evaluar, dónde encontramos sus diferentes partes, cómo lo vemos en resonancia, las principales variantes anatómicas, hay algunas que otra más. Y a la siguiente entramos ya a lo que es la patología meniscal, que en este caso la patología estrella es el desgarro meniscal, ¿no? Y los diferentes tipos de desgarro. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Julio. Y otro, buenas noches, doctor Darwin. Bueno, no, en general, todo bastante claro. Felicitar a Juliana por la exposición también. Y bueno, creo que dentro de la parte anatómica, tanto Juliana como el doctor Darwin nos han ayudado a enfocar un poco mejor todo lo que respecta pues, a los meniscos, ¿no? Quedaría pendiente, pues, como dice el doctor, para la próxima semana la parte de los desgarros. Gracias, doctor.